Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Check Online, después de hacer una mueca rara, estamos de vuelta. Y vamos a ver esta misión que aún no hemos completado. Casi muero, casi muero. En serio que sí, casi muero. No sé si eso sea útil, la verdad, pero. Y acá me marca el punto. No sé si. Sal de la base de los bandidos, me dice. Y nuevamente estoy con el puto problema de que no tengo espacio. Así que nada, voy a quedarme solamente con lo que tengo acá. Encuentra la entrada del laboratorio, okay. O sea, supongo que eso es afuera. Es como lo que supongo, ¿no? Entonces, igual, creo que hemos avanzado bastante. No sé cuántos episodios vayan a ser, pero llevamos como que 9, creo, 8, algo así. Y eso que, como se lo he dicho, bueno, varias veces, no es un juego. No es un juego tan largo, o sea, tan pesado, por decirlo de alguna forma. Es un juego que pesa, creo que 2 gigas, o algo por el estilo. En ese tiempo era muchísimo. Pero hoy en día no es nada, o sea. Hoy en día es como que 2 gigas, que son 2 gigas. Yo me bajo 50 gigas en media hora. Y no es broma, tío. O sea, realmente internet en este momento es buenísimo, y ya 2 gigas no es nada. Entonces no voy a recoger nada, ojo, nada, de ahí nada. Pues ahora ya me he vuelto un poquito más mejor, o sea, pego mejores disparos que antes. Eso me es genial, la verdad. Me ayuda bastante. He encontrado estas cosas que no sé si son tan buenas. Entonces, bueno, me ha dado todo este pan que tengo, que la verdad que yo creo que es una de las cosas que más me utiliza espacio. Y voy a dejar eso ahí. Qué raro, mi arma. Bueno, parece que dejé toda mi arma ahí, bueno. Encuentro los documentos del laboratorio subterráneo, ok. Les voy a grabar, o sea, voy a pusear esto. Vamos a ver qué es lo que está pasando acá abajo. Es un laboratorio subterráneo. Veremos. Entonces, en este momento igual tengo mucha comida. No estoy tan mal. Esos ruidos realmente son a veces como que yo lo escucho fuertísimo. Y me acelera el corazón esto. Conche tu madre, weón. Hijo de la verga, weón. ¿Qué weón les pasa, weón? ¿Qué verga, weón? Oye. Descubre el código que abre la puerta. O sea, ¿qué no me la...? O sea... Igual grabé, ojo, grabé porque no, comprenderán de que no. Qué mierda, weón.
mierda, weón. Me asusté, weón. Más que la mierda. Me salió un poco gay, pero weón. Entonces, tenemos dos sitios. Dos sitios. Tengo que tener cuidado, obviamente. Uno de ellos... Bueno, esta es la puerta, yo no tengo el código. Entonces, se escucha este como... Concha tu madre, weón. Entonces vienen estos tipos. Mierda, concha tu madre, weón. No. Weón, me dan terror estas weas. Entonces voy a grabar. Y bueno, se apagó todo. Supongo que grabé, ojo, grabé. Ya, tengo grabado. Lo que siento es que, claro, yo voy acá. Se aparece eso. Y si, claro, logro, o sea, si entro a esta puerta. Se enciende automáticamente eso. Excelente. Me alegro de que hayas accedido al nivel 2. Ahora descubrirás a lo que se dedica nuestro laboratorio. Tu código de acceso es 1243. 1243. Chucha. 1243. 1243. Puta, me olvidaba el código, era un imbécil, o sea. En serio. Lo voy a grabar. Porque claro, o sea, realmente morir es una mierda. Y esperemos que no esté tan oscuro. Tan oscuro, no sé. Averigua el código de la puerta. Y hay algo que golpea la puerta como la puta madre. Ah, oh, te la quieren poner... ¿Qué fue esa mierda, weón? Se fue a grabar nuevamente. Te la quieren poner como la zamputa, weón. Y esta weón es una puta mierda. Ni con pistolas les puedo... Oh, la concha de tu madre, weón. La concha de tu hermana, weón. Lo vi, me asustó. Realmente me asustó. Concha de tu madre. Hijo de la puta. Hijo de su puta madre, weón. ¿Vieron esa mierda? Puta, realmente me ha sacado buenos sustos este puto juego. En serio que sí. Puta, no tengo... Ah. Querido colega, a partir de mañana te encargarás de los tanques del laboratorio central. Debes revisarlos cada 2 horas. Envíame los informes. El código del laboratorio central es 9524. 9524, ojo, 9524. No me tengo que olvidar, 9524, 9524. Vamos, que se puede, 9524.
9524. 9524, voy a grabar. 9524, con esa puerta de mierda. 9524, qué puta madre hay ahí. O sea, no me vas a decir que no hay nada. Espérense un segundo. Ya, a ver, veamos. Oh, o sea, algo estaba golpeando la puerta, weón. No. Puta, no quiero pegarme el salto de la vida, en serio. Ah, se me llega a adormecer la pierna, weón. Del puto calambre, weón. Del puto miedo. La puta madre. Entonces, lo putamente reventé. Concha, tu madre. Puta, me marca como si fuera una salida, weón. O sea, como si, claro, no sé, weón. No sé. Lo que yo quiero es putamente salir. Pero no sé, no. Yo vine por ahí. No sé si hay que salir por acá o por dónde. Putamente escalofríos esto. Los jugones están blindados hasta su culo, weón. Ojo, no, y no es que yo pueda sacarles la ropa, o sea, y decir ya puta, me pongo su ropa y soy más fuerte. No. Eso no pasa. Entonces, bueno, eso no pasa. Y grabé, ojo, grabé porque claro, no me siento tan cómodo con este tipo de soldados. Y se los digo en serio, no. Son demasiado fuertes. Son demasiado fuertes. Entonces ni aunque le disparen la cabeza. El tipo va a morir, o sea. No, yo me voy. No hay para qué, o sea, no hay para qué arriesgarse más de lo que ya me estoy arriesgando, o sea. Entonces, de un hernado. Mierda. La puta. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse al canal acá arriba. Déjenme like el video, comenten mejor. Y saben que bajo mi nombre el link y se unen al equipo. Le hacen clic y lo va a llevar directamente a TGN. Desde ahí, chicos, se pueden suscribir a TGN. Esperar su respuesta. Si es que fuera positiva, ya saben, no firmen de inmediato. Lean el contrato, asegúrense, por favor, de leerlo, porque hoy en día
uno no sabe qué está firmando y eso a lo mejor no les conviene. Entonces, asegúrense, revísenlo, léanlo y vean. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día y los veo en un próximo episodio. Cuídense.